Bueno, continuamos aquí en tu espacio estelar y bueno, para toda nuestra gente del Bajío, déjenme les digo que hoy tengo una invitada especial, que ella es Arminda Chávez, la Crisantema. Bienvenida, Arminda. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Oye, yo estaba platicando con Arminda antes de comenzar, pero dime, ¿por qué la Crisantema? La Crisantema, pues es un personaje que forjé a base de que me doy cuenta que traía un don espiritual y que tuve el interés de desarrollarlo. Entonces, en alguna de mis meditaciones a vidas pasadas, se me fue otorgada esa información, que en una vida previa, donde fui nativo, me llamaba Crisantema. Oye, qué padre. La verdad es que déjenme les digo que Arminda tiene un instituto de belleza y ella también se dedica a otras cosas por este don que nos platicas que tienes. Pero bueno, antes de pasar al instituto de belleza, me gustaría que me dijeras con tu don, ¿qué es lo que has desarrollado? ¿Qué tipo de actividades haces? Pues mira, al día de hoy ya son varios años que vengo desarrollándome espiritualmente, pero ya como muy, muy centrada en este tema, de 5 años para acá. Aunque de niña me di cuenta que era diferente y a los 13 años comencé con cursos de psicología, asistir a diferentes tipos de encuentros religiosos. Yo andaba en todos lados, la verdad. O sea, soy muy curiosa, a mí no me gusta que me cuenten las cosas. Yo voy, hurgo, investigo y estoy un rato y después, bye, y lo que sigue. Pero al día de hoy, que he aprendido, bueno, aprendí a hacer lecturas de tarot, aprendí a hacer numerología, hago alineaciones de chakras, hago una técnica que se llama Theta Healing, que es de la creadora Viana Estival. Ella está en Idaho, tiene ya, me parece que 2 o 3 libros, y es una marca registrada de sanación que es muy efectiva porque la puedes trabajar a nivel subconsciente y a nivel ADN. Entonces los resultados se ven prácticamente al instante, y por muy tardadito que sea, de 2 a 5 días. También hago exorcismos. Oye, cuando gustes. Oye, Arminda, tú, yo así como ya no sé ni qué preguntar, nada, no es cierto. Oye, Arminda, ¿qué es lo que, por ejemplo, dentro de tu don, tú puedes ver a una persona y puedes sentir como la vibra, la energía de esa persona? Claro. O no siempre, o en algunas ocasiones. Mira, yo te voy a ser sincera, yo elijo la mayoría del tiempo a quién sentir y a quién no sentir. Tú sabes que los ojos son la ventana del alma, entonces yo puedo conectar con tus ojos y ya haz de cuenta que ¡fum!, me he hecho un clavado dentro de ti, y tengo unos arcángeles que son bien chismosos y me dan información de ti al instante si yo lo permito. En ocasiones no quiero sentir a las personas, les miro la frente o el entrecejo, la nariz, pero no les miro los ojos porque no quiero sentirlos. Y aparte, si ustedes la ven, vean la cámara, los ojos, la verdad es que sí tiene una mirada así que dices, bueno, sí me está mirando, qué querrás saber de mí. Sí. Una mirada así. Oye, como... ¿y el tarot dónde lo dejaste, Arminda? Lo tengo ahí en la camioneta, Ahorita no terminaron la entrevista. Que se quede, ¿eh? Oye, ¿te ha tocado? Quiere que le saque los trapitos, sí, al oye, sol, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ha tocado así lo más fuerte leyendo el tarot o haciendo algo? ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado en tu trayectoria? Mira, en tu carrera? Mira, fuerte y a la vez hermoso es conectar con energías de seres que ya partieron. Me encanta hacer constelaciones, a mí me contratan, yo hago sesiones personalizadas vía telefónica, o personalizadas, o sea, tú vienes a mi negocio, yo voy a donde tú estás, en caso de que paso de viaje por mis proyectos, pero me encanta en mi cuerpo sentir la energía del ser que ya partió para entregar ese mensaje a la familia. Si están en algún lugar que se pueda considerar de oscuridad o están en un, yo le llamo como el limbo, ¿no? Que no estás ni en luz y no estás en oscuridad, estás ahí como que a medios chiles. Entonces me gusta ir con, o sea, yo los puedo conectar a través de mi cuerpo o puedo utilizar un cuerpo como el tuyo, si tú me lo prestas, yo te puedo usar como un medium para colocar la energía de alguien y se entregan mensajes, pero no todas las personas quieren. Yo tengo mis personas seleccionadas a quienes les coloco energías y sé que me pueden entregar los mensajes claritos, sin meterle ego, sin meterle miedo, sin meterle cosas que no van. Oye, hablando de miedo, por ejemplo, cuando tú tuviste este primer contacto o esta primera, a lo mejor, mensaje que llegó por medio de tu cuerpo, ¿cómo que sentiste? ¿No te daba miedo? Por ejemplo, aunque tengas, que tú digas, yo desde pequeña me voy dando cuenta que tengo, sí, como algo, ¿no? Que algo, sí, que me hace diferente a los demás, pero al final de cuentas ese algo a veces nos puede llegar a dar miedo, ¿no? Lo que pasa es que es un reto. O sea, realmente la vida es un reto diario. Y en determinado momento sí sentí que me estaba volviendo loquita, porque yo quería seguir, ¿no?, con mi proyecto de soy estilista y tengo 6 empleados y tengo mi agenda llena.
Entonces, cuando se empieza a pulir y a afinar esta intuición, esta sensibilidad, era una locura sentir lo que sentían todas las empleadas, todas las clientas sentadas ahí realizándose un trabajo, más los acompañantes. Entonces, era un momento de que entraba en una crisis existencial y yo decía, ¿qué me ocurre? ¿Qué siento? ¿Por qué me siento así? Entonces, ¿qué hacía? Yo me iba a un cuartito donde hacíamos masajes relajantes y yo, ahorita vengo, iba y me encerraba, me tiraba al piso o arriba de mi camilla y yo empezaba, ¿no?, a invocar, a hacer oración y a decir, ¿qué traigo? ¿Qué siento? ¿Por qué me siento así? Y me empezaban a mostrar que no era mío, que era la tristeza de una, el coraje de la otra, la falta de perdón de aquella, el luto de esta otra. Entonces, solamente hacía entregarlo, o sea, decir, quítenme esto porque no es mío, y salía otra vez, ¡tarán! Aquí está el estilista y todo está perfecto. Entonces fue una locura y llega un momento donde ya no pude más. Mi vida personal también se puso color de hormiga y llegó un momento donde yo decidí cerrar. Entonces cerré mis negocios, cerré cuentas personales de sociales y me fui a una casa con mi hijo. Nada más tenía un hijo en ese momento y tenía unas crisis yo de delirio de persecución. Una por las cosas que estaba viviendo como mujer, como madre, como en ese momento la pareja que yo tenía, y otra por una cuestión espiritual. Estuve ahí como unos 8 meses encerrada, yo no quería saber nada de nadie, me llamaban y yo no contestaba. Si alguien llegaba a la puerta de mi casa era porque realmente me buscó bajo las piedras. Alguna persona que alguien, ¿verdad?, algún ser divino me colocó en mi camino, me invitó a ir a terapia. Y yo, pues, ¿cómo? Me dijo, es que esta no eres tú. O sea, Arminda, ¿por qué está encerrada Arminda? Arminda debe estar allá con su negocio, con éxito, llamando la atención, como siempre lo haces. Y yo, no, aquí estoy bien, y aquí estoy bien. Tenía mucho miedo, sí, sí pasé por crisis de miedo. Cuando solicito la cita, me fui a la ciudad de Morelia, me atendieron en ese lugar, la verdad, muy bien, fueron 2 sesiones nada más. A mí me dijeron, tú no ocupas tanto, tú con 2 tienes, y vente a los cursos y capacítate, porque traes poder, traes algo chingón. Y sí lo hice. De 5 años más o menos para acá fue que empecé a resurgir como el ave fénix. Mira, aquí tengo. Qué padre. Aquí tengo mi fénix. Arminda, ¿has podido ayudar a personas después de esto? Me imagino bastantes. Que a muchos, ¿no? Porque al final de cuentas ese medio también de conexión donde pues a veces eres como esa guía, ¿no? Para todas aquellas personas que de repente se encuentran perdidas y no saben qué hacer. ¿Cuál es como el sabor de boca que te queda al ayudar a esto? Mira, es parte de una misión. ¿Cómo descubro mi misión de vida? En un estudio numerológico. Y ese yo lo realizo y hay quienes lo realizan y son muy profundos porque se toma tu nombre completo de pila y tu fecha de nacimiento. Y es una teoría de Pitágoras. Pitágoras fue un científico que existió mucho antes de Jesucristo. Entonces hay un conocimiento ahí vasto que a través de tu nombre y tu fecha de nacimiento conjugas, sacas fórmulas, sacas resultados, y ahí yo descubrí que yo traía una misión de vida. Entonces esto de la sanación no nada más era conocerme yo, saber quién era yo, era qué estoy haciendo aquí. O sea, ¿yo para qué existo? Y me dieron como un cauce, ¿no? Ya de ahí ha sido mi interés profundizar, perfeccionar técnicas y seguir especializándome. Tengo varios que yo les llamo mis discípulos o aprendices, porque son personitas que han estado, que me han conectado, que me han conocido y que ven algo en mí y dicen, enséñame, yo quiero aprender, ¿cómo le haces? Atiéndeme, ¿y cómo le hago aquí? Entonces sí voy guiando, sí. Oye, voy pues guiando. Yo quiero que me atiendan, ¿no? Oye, rápidamente atiendo. Porque se nos acaba el tiempo, la verdad es que súper padre, ojalá sí. que te volvamos a tener algún día aquí con nosotros para que nos puedas hacer una lectura, una demostración, de tarot, algo, ¿verdad? ¿No? Oye, platícanos rápidamente del Instituto de Belleza. El Instituto de Belleza, bueno, nace formalmente el año pasado. Fue un proyecto que tomé a partir de que conecto con Michelle 31 y pues digamos así que mi carrera profesional se fue a otro nivel. Este proyecto va de la mano también con la línea capilar orgánica Arminda Chávez. Entonces es, te doy el conocimiento, te doy documentos con valor curricular y también te doy un respaldo con una línea capilar que puedes usar, ofrecer y vender en tu negocio. Entonces,
ahí vamos, los proyectos van como enlazados. Oye, qué padre, la verdad es que qué padre encontrar a gente maravillosa como tú, que tenga esa energía, esa buena vibra, y sí, que la verdad es que estés luchando por tus sueños y por ayudar a otras personas con esas capacitaciones. Ustedes allá en casita, si nos están viendo, búsquenla como Arminda. Arminda Chávez. Arminda Chávez, y también en TikTok la pueden seguir, ahí tiene... Crisantema 6. ¿En qué aparecen las redes sociales? ¿Algún número telefónico que quieras? Manejo dos, uno es 453-115-6973 y 453-132-4141, cualquiera de esos no pueden contactar. Bueno, Arminda Chávez no está peleada una cosa con la otra, ella se dedica a la belleza, también se dedica a todo este punto mágico, y amiga, ¿algo que quieras agregar? Pues, mira, no te platiqué, pero también soy coreógrafa y bailarina profesional, y estuve en muchas obras de teatro, pero después voy a regresar, esto es apenas el comienzo, y bueno, yo te reto que tienes que regresar y que tienes que venir aquí con el tarot y con todo, a dar un ritual de la buena suerte para cada gente que de repente perdemos como la fe y estamos cansados del trabajo, del día con día. Entonces, pues tienes que saber cómo drenar la energía, ¿no?, del día. Es que esto es al día, de verdad. La espiritualidad es conéctate contigo mismo, conéctate con la tierra, el tiempo presente, y conéctate con el todo. ¿Para qué? Mira, para que recibas la abundancia. Pues ya me conecté con Arminda Chávez para recibir la abundancia, y te agradezco mucho que hayas venido, hermosa. Gracias. Continuamos. Honor.